Estamos con Brian Maidana, autor de dos goles hoy contra Ferrocarril Oeste por la tercera fecha de la zona de campeonato. ¿Qué dos goles te mandaste, Brian? Buenas tardes. Sí, una cancha complicada. Sabíamos que el rival iba a ser duro. Ya venía empatado 2-2 con Lanús, que el año pasado hizo un buen campeonato también. Pero supimos poner otro juego, a pesar de la cancha. Supimos poner otro juego, los juegos que tenemos, compañerismo dentro de la cancha, y supimos remontar un partido difícil. Bueno, Brian, bueno, hablaba de compañerismo. Hoy estamos hablando con gente que estaba viendo el partido y dice, quieren que juegue la sexta. ¿Cuál es la clave, cuál es la pieza principal de esta sexta división? Y el compañerismo, como te dije, ya varios años venimos jugando juntos y yo creo que eso es lo que nos ayuda a jugar mejor este día a día. Creo que es eso, y nada más. Y contame más o menos a la gente que cómo fueron tu primer gol y el segundo gol. El segundo gol es para guardar un cuadrito. El primer gol fue en una contra que supimos aprovecharla bien. Y bueno, la definición fue más o menos, pero lo que cuenta es cuando entra. Sí. Y bueno, el segundo ya Nico ganando arriba como siempre. Y me la dejó ahí y vi que el arquero estaba medio para la derecha y le pegué cruzado. Y por suerte, bueno, fue al ángulo. Bueno, Brian, te meto más por ahí en lo personal. ¿Cómo fue que ya estés Huracán? ¿Hace cuánto estás jugando acá? Ya hace 10 años. Yo vine a los 6 por medio de un amigo. Vinimos, hicimos la prueba. Una cancha en Ciudad de Vita, ni en la que mira estábamos todavía. Sí. Y quedamos, y de ahí no me fui más. ¿Cómo fue ese día cuando te dijeron que ibas a jugar en Huracán? No, estaba contento. Mi mamá no quería, decía que yo era muy chiquito, porque me metían con la 97 y yo todavía no podía empezar. ¿Cómo es un día en el entrenamiento? Y es bravo. Yo me levanto 5:30 de la mañana, me tomo colectivo, dos colectivos para llegar a la quemita y ahí arranca el día. Todos los días hoy. ¿Quién es tu referente o en quién te fijas mucho vos para en lo que es tu posición en el fútbol argentino o lo que es el fútbol internacional? Y en mi posición me fijo mucho en Espinoza, ya que tenemos muchas características en común. Sí. Pero bueno, más allá en el fútbol europeo, Messi es mi ídolo. Volviendo más al plano familiar, ¿qué dice la familia de todo esto? Está contento, la familia está contenta. Por suerte puede acompañarme cada partido que juego y por suerte estamos bien. ¿Alguna oportunidad tuviste de hablar con Domínguez o con Apuso? Seguro Apuso cuando estaba en primera, pero con Domínguez en este caso, con algún jugador de primera, ¿te aconsejaron algo? ¿Están con ustedes? Sí, están con nosotros siempre. Ya Domínguez, bueno, hizo una prueba, varios jugadores que llamó y hizo una prueba, o sea que se fijan los chicos. Y eso me pone muy contento porque nos da la oportunidad a los chicos que estamos bien. ¿Y es de hablar con ustedes, sí, Domínguez? Se contacta mucho con nosotros también. Bueno, Brian, agradecerte por la nota, seguramente feliz. Hoy va a ser un día de festejo con esta gran victoria y goleada de Huracán por 4-0. Bueno, ¿qué le dirías al hincha Huracán y a la familia? No, a la familia agradecer y al hincha Huracán, bueno, que disfrute del equipo. Y nada más.